El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 17 nos dice: el que atiende a la corrección va camino a la vida, y el que la rechaza se pierde. En el ámbito espiritual e incluso en nuestra vida se puede poner este verso como una gran ayuda. Y es que cada año millones de personas en todo el mundo fallecen por enfermedades producidas por los malos hábitos alimenticios, tales como el cáncer de colon, la diabetes, infarto cardíaco y otros. Mientras tanto, por otro lado, miles de personas son diagnosticadas con hipertensión arterial, úlceras gastroduodenal y otras enfermedades que someten a quienes las padecen a vivir el resto de sus días rodeados de medicamentos, sufrimientos y de constante peligro de muerte. Ahora, hay pautas que deberíamos de empezar a poner en nuestras vidas y también un régimen alimentario, si lo que queremos es no ser presos de estas enfermedades. Muchas veces pues las hacemos por ignorancia y otras porque no pensamos que a nosotros nos pudiera suceder esto. Y por no tener ese conocimiento, caemos en esas desgracias. Oseas 4:6 bien dijo: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Así es que ponga mucha atención, que aquí te traigo algunas medidas que al ponerlas en práctica le permitirá librarse de esas consecuencias fatales. Ahora, como primera regla, es bueno que comencemos a alimentarnos fundamentalmente de frutas y vegetales. Ayude a su paladar consumiéndolas de forma natural. Siempre es bueno hacer un estilo de alimentación más variada y también preparar sus alimentos en la forma más sencilla posible, siempre tratando de evitar los alimentos elaborados con productos refinados como la harina y el azúcar blanca. También evite los alimentos muy concentrados que tengan azúcar, sal y aceites. Elimine la grasa animal y otros irritantes del estómago. Así como hacer sus comidas a la misma hora cada día, si se puede y está en su disponibilidad. El estómago funciona mejor con un horario regular. Siempre permita que transcurran por lo menos 5 horas desde el final de una comida hasta el comienzo de la próxima comida. Es muy importante, y esto lo enfatizo muchísimo, lo enfatizo bastante, y es que tratemos de evitar comer entre las comidas, porque la digestión dura aproximadamente 6 horas y cuando se interrumpe con más comida se propicia la erosión del estómago y la fermentación de los alimentos en el intestino, produciéndose así sustancias tóxicas y posibles cancerígenas. Ahora, como regla general, siempre es bueno hacer del desayuno la comida más abundante del día y la cena la más ligera del día. La cena debería consumirse como mínimo 3 horas antes de dormir. También es bueno tener en cuenta que cuando comemos todo lo que el cuerpo necesite, así podrá mantener su salud y podrá disfrutar de los alimentos. Pero siempre recuerde no excederse, ya que demasiada comida ofusca la mente, produce cansancio, aumenta el riesgo de enfermedades y acorta la vida. Ponga allí en esa lista: la digestión comienza con la masticación. El comer despacio y masticar bien le ayudará. De esa manera aumentará el gusto y los beneficios de los alimentos. Siempre la hora de la comida debería ser tranquila y muy placentera. Y como pauta final, siempre tome suficiente agua durante el día, pero no tome líquidos con las comidas. De hacerlo, preferiblemente una hora antes de comer. Así es que de esta manera podemos evitarnos muchos problemas de salud. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15, nos dice claramente: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Les habló Evelyn Saldaña y esta fue su cápsula de la salud. Les invito a que visiten nuestra página www.natsolonline.com. Recuerde que la salud y la felicidad siempre comienzan en casa.